Durante la última semana, Porsche, en conjunto con Grupo Los Tres, organizó el Porsche World Roadshow, en el que más de 300 invitados tuvimos la oportunidad de disfrutar de toda la gama de estos vehículos en el Autódromo Pedro Cofiño. La experiencia va más allá de lo que se puede describir con palabras, sobre todo si tienes la oportunidad de conducir los modelos deportivos y más veloces de la marca en diferentes pruebas. Los nervios aparecieron cuando, al dirigirnos a la pista, encontramos dos Boxster GTS, uno para hacer slaloms y otro donde pusimos a prueba el poder de su tecnología al pasar de 0 a 100 km por hora en 3.1 segundos. El poder de estas máquinas no se quedó ahí. La velocidad y la destreza fueron una gran experiencia al correr en el circuito con ejemplares como el 911 Carrera S, el tan esperado Cayman GTS y el 911 GT3. La comodidad y el todoterreno también fueron sometidos en el off-road y on-road en manos del Panamera SE Hybrid, con un placentero viaje por la carretera y toda la gama del Cayenne en un circuito de terracería donde, gracias al botón de control de descenso, no necesitas del freno o acelerador. La actividad que organiza la empresa alemana se ha realizado desde 2000 alrededor del mundo, con el fin de que los clientes y las concesionarias conozcan la elegancia y alta tecnología de sus automóviles. La guinda del pastel fue después de concluidas las pruebas, cuando los tutores decidieron darnos un paseo, pero en esta ocasión, el botón de administración de estabilidad Porsche fue desactivado. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.